Un hombre fue rescatado de la barranca de Huentitán por personal de protección civil y bomberos de Zapopan. El sujeto se encontraba a 200 metros de profundidad, por lo que el equipo de rescate descendió por una brecha y solicitó el apoyo del helicóptero Halcón de la Corporación de Seguridad. Además, las autoridades municipales dieron a conocer que el hombre se encontraba esposado y desde las 5 de la madrugada daba gritos de auxilio. Previo a la extracción, el sujeto fue atendido en el lugar y presentaba posibles lesiones en su cuerpo. También se mencionó por las autoridades que a unos metros de donde se encontraba el sujeto se apreciaba un esqueleto, entre otros indicios. La Fiscalía del Estado fue notificada para llevar el caso y que su personal continúe con los trabajos de investigación para poder determinar si los restos de los que se hizo mención son humanos o no, reportó Yatnael Ortiz.